Refugio Don Bosco. En ese punto se ubicaron los primeros cuerpos, y ahí es donde están, se encuentra ahora el oratorio. A partir del documento testimonial con el cual se cuenta para describir la tragedia de los Valdés, podemos apreciar aquí dos fotografías que corresponden a lo que era el refugio Don Bosco. Una con el frontis y una tomada desde la parte posterior. Es posible apreciar lo que era la ubicación de la entrada principal, la ubicación de lo que era la cocina, los dormitorios y la capilla. Aquí podemos apreciar lo que es las ruinas de este antiguo refugio llamado Refugio Don Bosco, que fue construido en el año 1940. Y está ubicado cerca de 80 kilómetros de Santiago, en el lugar denominado Los Valdés. Este lugar tenía la misión de poder ser un elemento complementario para la formación de los estudiantes de diversos colegios salesianos de Santiago. Y entre ellos, también a los estudiantes de Salesianos Alameda. Posible apreciar que prácticamente por los rodados está completamente cubierto ya, pero claramente se aprecia que fue una construcción sólida. Todavía es posible apreciar los pilares, la construcción de piedra. Pero que aún así, respecto de lo que es su solidez, siempre fue un lugar de acogida y de mucho buen trato para los estudiantes de los diversos colegios, de los diversos cursos que pasaron por acá. Los alumnos se preparaban todos los años pensando en que esto era un premio a su buena conducta y también a su buen rendimiento académico. Y buscaban diversas estrategias y organizaban de la mejor manera posible sus esfuerzos para poder lograr tener este encuentro de 3 o 4 días donde podían disfrutar junto a la naturaleza, sobre todo en los meses de invierno, junto con la nieve. En este lugar se encontraba la cocina y ahí es posible apreciar parte de lo que queda respecto de lo que eran las dos estufas que existían en este sector. Y al fondo se puede observar ahí también una especie de marco donde estaba la despensa.
En ese lugar se ubicaba la despensa donde se guardaban todos los víveres, todos los alimentos. Este sector de acá corresponde a lo que era el salón. Y el punto donde también los estudiantes podían dejar toda la implementación que ellos utilizaban para poder ir a la nieve. Algunos trineos, su esquí, las botas, que quedaban justo en el sector, cercano al sector de entrada. A mí me provoca sentimientos encontrados, muchos, muchos sentimientos encontrados. Primero porque en mi condición de exalumno siempre me llamó la atención desde el primer día que llegué el cuadro que recuerda la tragedia a la entrada del colegio. Y eso hace ya un buen tiempo. Y siempre me provocó, siempre me remeció el ver las imágenes y poder averiguar tarde o temprano cómo fue la situación, en qué contexto se dio, y estar en los lugares donde ellos pasaron sus últimos días, el haber pernoctado acá, el haber disfrutado junto con otros compañeros, con sus profesores, con sus formadores, con el sacerdote que los acompañaba. Son sensaciones complejas. Porque a uno en calidad de alumno le ha tocado vivir también y compartir con profesores, con sacerdotes, con alto nivel de entrega, con preocupación. Que son de las cosas que también se transmiten en los relatos que hay, en los relatos más antiguos. Y también una suerte de impotencia al pensar que no fuimos o no fueron capaces de poder prever la situación. Impotencia al recorrer los últimos tramos, los lugares donde se encontraron los primeros cuerpos y darse cuenta que eran solo 150, 200 metros de distancia entre el lugar donde ellos venían avanzando en dirección al refugio. Pero sí con un temporal relativamente fuerte, según cuentan los escritos, que obviamente hicieron hacer y provocaron el rodado de nieve que finalmente acaba con la vida de todos ellos. El carisma obviamente que se ve reflejado aquí en las otras instancias formativas que los salesianos presentan a sus educandos. Y una de ellas era precisamente poder compartir con la naturaleza y tener experiencias pedagógicas en otro entorno, distinto a lo que es el espacio de sala de clase. Y por ello es que las visitas y los paseos al refugio de los Valdés se transformaban en en el sueño, en el trabajo para el cual durante todo el primer semestre buscaban los estudiantes maneras de poder organizarse para poder obtener ese logro. Aquí también los sacerdotes, los formadores tenían un rol fundamental en poder motivar a que esto también sirviera como un elemento que ayudara en el crecimiento personal, que ayudara en la obtención de buenos resultados académicamente. Pues sin duda es un espacio para poder crecer. Esa parte era los baños. Eso era los baños. Pero eso también era parte de la cocina. En este lugar se encontraban los dormitorios. Estos eran los lugares donde los muchachos dormían. Y también, adicionalmente, en un espacio al costado,
también se encontraban los dormitorios para los adultos, para los sacerdotes, para los salesianos que asistían a este lugar. Y en ese lugar podemos ver los restos de lo que era la capilla. A ese lugar llegaron los cuerpos de los primeros muchachos que encontraron, mientras que después eran trasladados hacia Santiago. De esta capilla quedan solamente algunas paredes en pie. Siempre me llamó la atención, desde el primer día que llegué a la escuela, el recuadro que hay en la portería y que recuerda a esta tragedia. Y ver también el semblante de las personas que ahí aparecen es bastante doloroso. Pero la verdad que nunca le había prestado atención al contexto, a la imagen en su conjunto. Me había preocupado siempre de poder observar los rostros, esas imágenes de los jóvenes, de los profesores que acompañaban a los jóvenes. Y después de a poco empecé a darme cuenta que ese espacio correspondía a la montaña. Pensé en algún momento que esa montaña había sido fruto de algún dibujo, alguna inspiración en el momento. Pero esa imagen está claramente retratada desde acá, desde el refugio de los Valdés, del refugio Don Bosco, donde se puede apreciar el sector del Morado y que también acompaña al volcán San José. Esta es la imagen del interior de la capilla, de lo que queda de la capilla. Y aquí fueron trasladados los primeros cuerpos que encontraron luego de ocurrido el accidente. Resulta impresionante poder ver cómo después del deslizamiento de piedras y tierra, todo esto hoy día esté tapado, esté completamente cubierto por material, por sedimento. Inclusive el ver las cadenas, el ver todo lo que hacía relación con la estructura gruesa del lugar, hoy también se encuentra muy deteriorado. Los testimonios de los estudiantes, los testimonios de sus colegas y de la gente de Salesiano Alameda, en particular del Liceo Juan Bosco, mencionan al profesor Alcaíno como una persona muy alegre, una persona muy cercana a sus estudiantes, muy preocupado de lo que les pasaba a cada uno de ellos y con una capacidad de entrega que no tenía medida. Muy respetuoso, muy caballero y también era encargado de la parte deportiva. Se encargaba también de poder animar a los muchachos a poder realizar actividades como el clásico futbolito, el clásico fútbol, donde él también participaba. No era un mero espectador y un organizador, sino que también él participaba. En ese sentido también da muestra de que los laicos también podemos comprometernos de verdad y responder al llamado que hace la congregación, que hacen los sacerdotes para poder estar cerca de los jóvenes, que son finalmente el centro de nuestra atención, el centro de nuestro servicio. Y es como idealmente San Juan Bosco lo pensó, que los laicos también pudiésemos colaborar en esta tarea de educar. En este sector es posible apreciar lo que es la entrada principal al refugio Don Bosco.
la entrada que también contaba en el sector izquierdo con una especie de terraza, donde también los muchachos salían a observar las estrellas de la noche, a conversar, a contar historias, aventuras. Y la entrada principal también nos da a lo que era el comedor y el salón, que era el lugar donde se compartía, el lugar donde se cantaba, donde se hacía poesía, donde se oraba, donde se hacían las buenas noches también junto a los sacerdotes que les acompañaban en estos viajes. De eso solamente hoy día quedan estas ruinas, estos pilares que son testigos de lo que alguna vez fue el refugio de Don Bosco. Era un premio que se le daba a los chiquillos de cuarto medio, ¿ya? Y justamente, en cierta manera, no sé, uno podría atreverse a decir que Dios hizo de que de ese paseo llegaran hasta el cielo, que su paseo, su premio fue más allá de lo terreno, de lo humano, sino que llegó hasta a la visión de encontrarse personalmente con el Señor. Siente como salesiano, como hombre de nieve, si se nos quebró la virginidad, por decirlo así, que a muchos otros refugios le habían pasado desgracia, nuestro refugio nunca nada, y esa vez nos tocó a calderadas, como se dice, demasiado fue, claro, uno siente el dolor de la pérdida de estos jóvenes y la familia y todo, fue mucho. Increíble la historia, cómo se cruza misteriosamente. ¿Por qué él? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué no yo? ¡Qué misterio! En los 22 años ahora yo puedo contar. ¡Qué misterio también es! Estoy aquí, que puedo atenderlo.